veces no los vemos, pero ellos nos necesitan. Estamos en una campaña departamental. La Paz y el Alto se unen por un mismo fin solidario. Lleva ropa abrigada a los puntos de acopio en La Paz y el Alto. Comunícate con nuestros reporteros al día 767-085-85 y 767-07-004. Hoy tú puedes decir junto a nosotros: te abrazo, te abrigo. De Bodyvisión. Estamos viendo gente que está colgando una chamarrita. Lo que vamos a ver, un señor, una chamarra roja, y nuestro perchero que está en este momento en la UNSA, en el atrio y el monobloc, ¿no? Un pasaje peatonal el que tenemos ahora, donde vemos también ferias que se vienen instalando. Un buen motivo también para que la gente vaya y deje su abrigo, Víctor Hugo. Bueno, es una alegría. Hay gente que está pasando y no quiere quedarse, regalarnos unas palabras, pero lo que nos regala es su solidaridad con este tipo de acciones. Como tú lo acabas de apreciar, de ver, nos dejaron una chaqueta muy al vuelo, muy al paso. Creo que incluso era una prenda que esta persona seguramente la estaba llevando para la jornada, pero ha decidido dejarla, donarla, y la ha entregado en este punto. Estamos en pleno atrio de lo que es la Universidad Mayor de San Andrés, en la Plaza del Bicentenario, unos pasitos de la JJ Pérez. Lo hemos puesto muy, muy al paso, el perchero solidario, para que la gente pueda así, de pasada, dejar colgar su prenda y pues continuar con su actividad cotidiana. Afortunadamente estamos recibiendo el cariño y la solidaridad de las personas. Vamos a estar acá hasta el cierre del programa, probablemente más adelante, para que nosotros podamos estar recibiendo todos estos donativos. Nos queda poco tiempo porque ya queremos entregar todo lo que se ha ido acumulando, Richard. Sí. Bueno, el lunes estaremos haciendo la repartición correspondiente, y tenemos hasta este viernes. Tenemos diferentes puntos de acopio para que la gente pueda llevar su abrigo, ¿no? Esto pasa en la ciudad de La Paz, en la universidad, en el monobloc. Pero nos vamos a otra universidad, pero de El Alto, en la UPEA. Nuestro perchero ya está en el lugar, Claudio. Richard, nosotros estamos emocionados porque estamos en puertas de la UPEA con otro perchero de Te Abrazo, Te Abrigo. Y justamente una señora en este momento nos ha traído esta bolsa, está trayendo muchas más chamarritas. Vamos a poner aquí abajo. Estamos haciendo también que todos vayan ayudando. Señora, buenos días. Muchísimas gracias. Le daré un abrazo primero. Y usted nos da todo el abrigo para estas personas. Buen día a Bolivisión. Estamos desde muy temprano esperándoles. Ya nos estábamos yendo, pero aquí estamos dejando. Aquí estamos en distintos puntos en toda la ciudad. Muchísimas gracias, señora. Aparte, ¿por qué es tan importante? ¿Qué siente usted cuando ve tantas personas en la calle que necesitan abrigo? Pues necesitan ellos y uno tiene que colaborar. Por eso estamos nosotros colaborando aquí. Y más bien a darles gracias a ustedes, felicitarles por el trabajo que hacen, ¿no? Nosotros de igual manera le devolvemos la felicitación, porque es gracias a personas como usted que realmente podemos recolectar la ropa. De hecho, los estudiantes también están llegando, están trayendo más, y nosotros estamos instalados aquí. Vengan, aquí está el identificativo. Te abrazo, te abrigo. Estamos en campaña para poder ayudar a toda la gente que está en situación de calle, y de hecho, que está haciendo muchísimo frío últimamente aquí en la ciudad del Alto también. Claudio, Víctor Hugo, ¿qué les parece si hacemos una competencia sana? Vamos a ver, ¿quién genera mayores donativos? A ver, ¿en la Universidad del Alto, ahí en el frontis de la OPEA, o en el monobloc, en la Universidad de San Andrés, acá en La Paz, ¿no? Va ganando el Alto. Es una competencia sana, porque el paseño, el alteño, ha mostrado una solidaridad realmente incomparable. Simplemente decirles a todos ustedes gracias. Así que a llenar nuestros percheros. Tenemos hasta las 9 de la mañana. Estaremos a cada momento con el contacto correspondiente con nuestros compañeros que están en estos puntos de acopio. Mañana estaremos en otro lugar y eso lo vamos a comentar más adelante.